¿Qué pasa, chavales? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo vídeo de primerísimas impresiones. Estamos en Catch and Cook, un juego que llegará, supuestamente, en el segundo trimestre de este mes. Pero el segundo trimestre de este mes es ya. O sea, segundo trimestre es abril, mayo, junio. Estamos en el último mes de ese segundo trimestre. Puede que llegue ahora. Me han enviado la beta del juego. Esto es una versión beta, bastante... bueno, ¿cómo decirlo? Early. ¿Vale? Seguramente tenga ciertos bugs y cosillas que, bueno, que haya que pulir y mejorar. Catch and Cook, ¿de qué trata? De pescar y de cocinar. Creo que es una combinación un tanto curiosa entre Dave the Diver y Dredge, ¿vale? Lo cual me gusta, me atrae bastante. No sé si pesca sea un género en sí, yo creo que no, simplemente es una mecánica, ¿vale? No tiene por qué ser un género, pero a mí particularmente me encantan estos juegos en que se centran en la pesca, ¿vale? Me encantan. Que, digamos, la historia o la jugabilidad o las mecánicas, todo gira en torno a pescar, ¿vale? Y que la pesca sea un minijuego. Me gusta más que sea un minijuego, que sea más realista, ¿no? El típico juego de pesca simulator, que tiras la caña, no sé qué, los carretes, tal... A mí eso no me acaba de gustar mucho. Me gustan los juegos que tienen minijuegos de pesca. Rollo Dredge, rollo Graveyard Keeper, Stardew Valley, Dave the Diver, me encanta. Entonces, en este juego vamos en un barquito, ¿vale? Muy al estilo Dredge. Hay diferentes archipiélagos, islas y demás. Y tenemos también un restaurante. Y lo que pesquemos, lo cocinamos, ¿vale? Y ganamos dinero y tal. Y creo que podemos mejorar el barco y tal. Tiene muy buena pinta, ¿vale? Lástima que está únicamente en inglés. Pero oye, vamos a ver qué tal. ¿Se me escucha bien? Es que me estoy rayado con la cámara, que se escucha un poco. Se ve rara. No, creo que está bien. Estoy grabando, tengo audio. No hay voces en este juego, pero bueno. Creo. A ver qué tal, tío. Tengo muchas ganas de jugar esto. Hostias, tiene muchísima... control el bote, WSD. Tiene mucha sensibilidad, tío. A ver si la puedo bajar un poquito. Sensibility, vale, bajarlo un poco. Más o menos así, yo creo, Vale, mucho mejor. Lo único que está muy cerca, ¿no? Abre el mapa con la M. ¿Dónde estamos? Vale, supongo que somos ese barquito de ahí. Sí, somos ese barquito de ahí. Vale. Encuentra un punto de pesca. ¿Cómo son los puntos de pesca? Ah, mira. Perfecto. ¿Cómo? ¿Apunta con el clic derecho? Ah. A ver. Pero, ¿dónde está exactamente el punto de pesca? Supongo que da un poco igual. A ver, lo lanzo. Espera a que piquen, coño. Creo que toca. No entendí qué hay que hacer. Dice, presiona el espacio cuando el flotador esté en el pez. Ah, vale. Y puedo moverme, ¿no? Mientras... No puedo moverme. A ver. Vale, va moviéndose cada uno a un lado distinto y tiene que coincidir, ¿no? Atrapa tres más. Vale. Mira, hay más barquitos por ahí. Vale, este es el tipo de pez que hay aquí. Mira, tenemos también uno, dos, tres. Hay como diferentes habilidades. Hay una red también. Vale, ¿qué es cada cosa? Mira, esto es para cangrejos. Esto es una NASA, ¿no? Para cangrejos. Tenemos red y tenemos arpón. A ver. ¿Es lo mismo? Sí, ¿no? Tíralo ahí. Hay que pillar tres, ¿no? La cámara se mueve un poco rarete. Ya estaría, 3 de 3. Vale, comercia con la tienda más cercana. A ver. Vale, aquí hay una casita. Luego hay un faro allí. Es cierto que los menús y demás están bastante pobres, Tienen una... ¿Cómo decirlo? Tienen un diseño un poquito pobre. Pero no pasa nada. A ver esto. Colocar todo. Puedo cocinar. Tomarlo todo. ¿Cómo lo coloco? Ah, vale. A ver. Cocinar. Tiempo de espera. No se ha cocinado nada. Lo he perdido. Tus muertos, ¿no? Lo he perdido. Hay un cofre ahí. A ver. Creo que tendría que haber comerciado y no cocinado. ¿Cómo pillo eso, tío? Hay un cofre aquí. No sé cómo pillarlo, no tengo ni idea. Vale.
¿Por qué se mueve la cámara? Ah, vale, ya está. ¿Y cuál es la tienda? Eso es una casita. Trade the fish at the nearest shop. It's marked on the map. Es que no sé cuál es la tienda. ¿La tienda cuál es? La botella. No sé cuál es la tienda, chicos. Está marcado en el mapa, pero si no me dices cuál es. Vale, pues tengo que volver a pescar entonces. Eso es un faro. Vamos al pueblito ese de allí. La musiquita. O sea, recuerda mucho a Dredge, ¿no? Salvando las distancias. Sé que Dredge es mejor, tiene un apartado artístico y visual infinitamente mejor, más trabajado, pues seguramente tenga muchísimo más tiempo de trabajo. Pero oye. Mira, aquí hay un tipo de pez. A ver, vamos a pillar este. A mí estos juegos me dan la vida, tío. Me relajan muchísimo. Mira, he pillado uno. ¿Podré pillar al colorido ese que está aquí a la derecha? Espérate, si lo tiro por aquí a ver qué pasa. Igual no pico nada, ¿no? Aquí. Oh, pues sí. Ha picado algo. Más para acá, a ver si esto es una tienda. Esta es la botella, ¿no? Sí, esta es la botella. Botella puede ser tienda. No tengo ni puta idea. La musiquita mola un montón. A ver, tap. Ah, recipes. Esto es para aprender a cocinar, ¿no? Tenemos peso, 9,50. No forget to stock up and bait, no sé qué. Vale. Tienda. ¿Qué hago? X. No puedo hacer nada. No sé qué está bugueado o... Es que no sé cuál es la tienda, tío. De verdad, no lo sé. Ahí hay un barco que se está moviendo. Arriba. Voy a mirar todas las islas, tío. Voy a mirar todas las islas porque no tengo ni puta idea. This is marked on the map. Pero el mapa. A ver, en el centro hay algo. ¿Sabes? La casa o el edificio que yo veo en el mapa es la casa del centro, la Kame House esa. Pero lo demás no sé lo que es. Hay algo marcado arriba a la derecha con un círculo. Supongo que se referirá a eso. Pu puede ser que se refiera a eso. Está marcado con el círculo. Pero vamos. Es que tampoco reconozco qué es el símbolo, ¿ves? Parece como un ídolo, ¿sabes? Ahí hay un cofrecito. El mapa es muy pequeño. Pero bueno, igual puede que sea simplemente la versión beta del juego. La versión early, early, early. Está muy verde, yo creo, ¿eh? El juego lo veo bastante verde. No hay sombreados, no, los modelados son un poco básicos. El juego está un poquito verde. Pero me gusta mucho. A mí el concepto de pescar, te lo juro que me encanta. A ver qué hay en esta casa. Hay un cofre aquí también. ¿Puedo hablar contigo? Buenas tardes. The fish are biting today. Good luck. No. Gracias. A ver. Claro, supongo que nos darán misiones. En plan, pesca tal pez. Haz esto y lo otro. Puede ser un juego muy sencillito, ¿eh? Puede ser el típico juego que te lo pasas en 2 horas. Que es una experiencia corta y ya está. Porque con lo que estoy viendo en el mapa, puede que no haya para mucho más. The weather can change quickly here. Keep an eye. Vale, el tiempo puede cambiar rápidamente aquí, no sé cuánto. Vale, la tienda es esta, entiendo. Ah, pero me está pidiendo esto. No tengo ese pez. Lo teníamos antes y lo he perdido, claro. De cómo derrapa el barco, hola. ¿Puedo estamparme con otros barcos? ¿Y reventarles? ¿Y saquearles? Toma, quita de en medio, bobo. Vale, pues vamos a pillar el pez otra vez, el que está aquí. ¿Pillar un par de peces? Vale, a ver, he pillado 3 pececillos más, aunque teníamos varios, ¿no? Ah, mira, 3. No teníamos ninguno antes, creí que sí. A ver. ¿Qué me das? Ya está, ¿no? Ve al restaurante. ¿Esto qué coño es? ¡Ah! ¡Noodles! Esos son.
No me sale la palabra ahora, tío. Fideos iba a decir. Coño, tío, lo del ramen, ¿cómo se llama esto? No me sale el nombre, tío. Vale, ahora sí hay que ir al centro. Vale, ok. Y podemos cocinar los noodles. Hermano. Fideos, ¿no? ¿Cómo se le dice esto, tío? Bueno, sí, fideos, ¿no? También se le puede decir fideos. Supongo que hay gente que les llamará noodles. Buah, el cofre se ve mal puesto ahí, ¿lo veis? Está flotando en el aire. Vale, se ha construido el... Se ha renderizado el suelo. Vale, es hora de cocinar. ¿Ahora qué? Mueve el pez del restaurante del inventario. Voy a colocarlo todo. Perca, noodles y unagi. Ah, mira, unagi. Noodles. Y esto, ¿no? Es así, ¿no? Espérate, ¿cómo sé yo cuál es la perca? Ah, perch. Noodles, ok. A ver. Ah, antes puse tres peces, ¿no? Qué rico se ve eso. Cuanto más platos cocine, supongo, más costarán. Enhorabuena, estás listo para llevar tu propio restaurante. Ah, me falta el unagi. Ah, ¿y ya está? ¿Y me sueltas a mi bola? Pues escúchame, quiero mirar qué hay en las otras dos islas. Vale, está el volcán. Simplemente quiero ver qué hay en las otras dos islas. ¿Dónde está mi restaurante? Espérate, ¿y si pesco donde no hay supuestamente ningún banco de peces? ¿Qué pasa? ¿Picar algo? No tiene pinta de que pique nada, ¿no? Ok. ¿Aquí qué hay? Supongo que te venderán otro tipo de ingrediente, ¿verdad? Y luego los vas mezclando, los ingredientes. Pero no sé cómo consigues las recipes. ¿Eso es un cofre? Espérate, voy a ir a por el cofre primero. No va a ser que lo pierda o algo. Ha desaparecido el cofre en mi cara. Acaba de desaparecer el cofre en mi cara. ¿Por qué? Si estaba yendo por él. Se está haciendo de noche, ¿no? Uy, ¿saldrán peces distintos de noche? Ah, creí que se había crasheado. Me ha asustado totalmente. ¿Estoy grabando? ¿Sí? ¿Tengo audio todavía? Vale. Es que a veces el ratón se me cambia a la otra pantalla. Vale. El tiempo va rápido de... Uf, va folladísimo el tiempo. Para. Vale, tres pececillos de estos. Vale, ¿tú qué me vendes? Mira, hay un cofre ahí en la arena. Pero no sé si esos cofres son decoración o qué. A ver, ¿tú qué me ofreces? Ah, mira, por esto me ofreces hot peppers. No tengo los peces, los tengo en el... en la cocina. The fish will soon go bad at the end of the day. Mierda. Al final del día, ¿qué pasa? ¿Desaparecen los peces? Oye, ¿habrá secretos en las islas? Debería haberlos, ¿verdad? Aquí supuestamente hay un banco de estos, aquí. Hot peppers. ¿Será que el cofre que estaba en el agua era un fallo de render? No creo, ¿no? Vale, y las otras habilidades no me las han explicado. Posiblemente sean para después de la demo. Aunque no es una demo esto, ¿o sí? No sé si es el juego completo, no sé si es una demo, no sé si... No me quedó claro. ¡Mira, hay un cofre ahí al fondo! Ha aparecido un cofre en mi cara. No desaparezcas, por favor, estoy yendo por ti. Acabas de aparecer, no me jodas, ¿eh? ¡Oh! ¿Un koi? Había un pez dentro del cofre. Ah, al final... Mira, hay otro cofre ahí. Al final del día, los platos que vayas haciendo, los vendes. Entonces no hay un restaurante físico al que tengas que ir. Recipe scrap found. Anda, a ver.
Koi Mackerel Grill. ¿Y cómo lo hago? Espérate, vamos a por unos peppers, ¿no? ¿Y cómo adivino qué es lo que hace falta para la receta? Me han dado la receta, vale, pero... Esta señora lleva ahí todo el día sonriéndome. Admirable su trabajo. Vale, suéltame. Mira, swim up to the crab spot and use the crab trap. A ver, ¿dónde están los cangrejos? Ni idea de dónde están los cangrejos. ¿Estos peces son distintos? Es muy sencillo el minijuego, ¿eh? El juego parece que no tiene mucha profundidad. Unos cuantos peces, unos cuantos ingredientes, hacer platos y ya está. Cuando los haces todos, luego de qué te sirve el dinero. La red. A ver, la red. ¿Apunta? ¿Cómo la uso, tío? No puedo utilizar la red. ¿Y esto? ¿Apunta con el arpón? Tampoco. Que no funciona ninguna de las habilidades. Vale, supongo que puedo descansar aquí, ¿no? X. Ah. O no están implementadas las habilidades, o no tengo ni puta idea de cómo usarlas. Así te lo digo, ¿eh? Sí, mira. Hay un montón de cofres en el agua. Un pez koi. En los cofres no hay mucha cosa, que digamos. ¿Se ha ido el cofre? No está ahí. Vale, quiero ir a la otra isla. Que supongo que en la otra isla habrá otro ingrediente. Mira, ha desaparecido el cofre por la cara. No debería desaparecer, ¿eh? A ver aquí. La receta nueva que pillamos. Este es mi restaurante, Recipes. Vale, esta. Yo quiero hacer esta. ¿Cómo la desbloqueo? Ah, para el siguiente nivel hay que generar pasta. Cooking, a ver. No puedo, no. Vale, me falta la salsa, entiendo, ¿no? ¿La salsa que pedía? Creo que eran kois, ¿no? ¿Era con este pez? Vale, ¿dónde estoy exactamente? Ya sé dónde estoy. Voy a por salsa. Creo que debería haber otra música para la noche, ¿eh? Esta música tan animada y funky para la noche es rarete. A ver, ¿qué hay en esta isla? Es un poco rara. Está guapa, en verdad. Es como un peñasco que está hueco por dentro. Oye, debería ir un poquito más rápido. Supongo que el restaurante, cuando lo subes de nivel, igual desbloqueas nuevas recipes también. O aprendes las que tienes. ¿Aquí qué hay, tío? Resultados, cero. Aquí hay un tipo de pez. A ver. Pero no hay nada aquí. Es simplemente un tipo de pez y ya. Es como un pez dorado, ¿no? Qué bonito. Voy a pillar dos y ya está. Quería ir a por la salsa. ¿Qué? Vale, está allí la salsa. De hecho te lo marca aquí. Mira, los peppers son allí. Los noodles arriba a la derecha. Ah, está lloviendo. Cambios climáticos. Vale, esto está guay, ¿eh? Que haya cambios climáticos. Eso está bastante guay. Si vas ahí a lo lejos, supongo que saldrás por el otro lado. No creo que tenga... ningún tipo de... Your bot position with... ¿Qué? ¿Qué? ¿La posición de tu bote se resetará? ¿Cómo? ¿Qué acaba de pasar? Your bot position will be reseted. ¿What? ¿Por qué me empuja? O sea, ¿por qué me echa?
¿Por qué me cambia la dirección? No lo entiendo eso. Hay un cofre allí. Nice. Me gusta también las físicas del agua. El agua está bastante lograda. Está bastante linda. ¿Me quieres dejar en paz? Recipe. Hemos conseguido una recipe nueva. No entiendo por qué me cambia la... La orientación del bote. Por la cara. Ah, el pez este raro que ni siquiera lo tengo, ¿no? Bueno. A ver. ¿Qué pez me pide? El de aquí arriba, ¿no? Voy a pillar un par de peces de esos. A ver, he pillado un par de salsas, algunos pececitos. Vamos a cocinarlos y... Mira, una recipe. Y poco más. O sea, no veo más que tenga que ofrecer el juego. Me gusta la propuesta. Como siempre digo con muchos juegos que están un tanto verdes. Vale, total, cero, porque no podía cocinar nada. Joder, se me fue el... Se me da todo el rato el ratón para la pantalla porque no bloquea el ratón. Está muy verde, ¿vale? La propuesta es buena, es lindo. Además se han preocupado de que este pequeño mundo, este ecosistema, tenga cierta vida. Con todos esos barquitos pescando, ¿sabes? Con las localizaciones, ese faro. Se han preocupado de eso. El fondo marino está muy bonito, muy logrado también. O sea, hay un montón de bancos de peces, muy, muy colorido. Está... Es un juego en el que te sientes acompañado realmente cuando juegas. Pero las mecánicas no acompañan. Además están bugueadas. No puedo pescar con cangrejos, ni la red, ni el arpón. Supongo que eso para más adelante o quizá... No sé si algún otro tipo de versión del juego. Bloquear el ratón mientras juegas también estaría interesante. Pero oye, la propuesta está bien. A ver, ¿puedo cocinarlo? ¿Cómo aprendo otras recipes? Mira, es que tengo varias aquí. Supongo que tengo que subir de nivel el restaurante, ¿no? Vale, no puedo cocinar más. Pues esto es todo, chicos. Catch and Cook, la verdad. Creo que tiene una propuesta muy interesante que mezcla... iba a decir Days the Diver, aunque Days the Diver es más pesca submarina, pixel art... Y centrado más en la historia que en la propia pesca. Pero, ¿me entendéis, no? El rollo de regentar un restaurante con los ingredientes que tú mismo pescas. Eso es bastante Days the Diver. Y luego también el tema Dredge. El tener un barquito, que estaría bien que lo pudieses ir mejorando, que empezases en un lugar y te fueses ampliando poco a poco a diferentes lugares, eventos. Eso estaría muy bien, diferentes tipos de bancos de peces. Quizá encontrases recursos también para mejorar el barco, eso está muy bien, ¿vale? O sea, repito, la propuesta está guay, pero veo el juego muy muy verde, sobre todo para que lo lancen ya. Supuestamente sale en junio. Y he jugado 20 minutos y no tengo mucho más que hacer. O sea, no me motiva a cocinar el mismo plato una y otra vez para mejorar el restaurante y conseguir unas recetas. No me siento motivado a hacerlo. Pero oye, esa es mi crítica. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Os ha gustado? Si es así, dejad un pedazo de like, comentadme cualquier cosa aquí abajo y poco más. Chao.